No. Casi, casi. Bueno, gente, estamos intentando aquí pasar esta bajada, está súper compleja. En un siguiente entrenamiento intentaré pasarlo. Bueno, eso tiene una entrada súper. La entrada creo que es lo. Saber entrar bien es lo más complicado. Después no se ve acá bien en la bajada, pero tiene hartos cascajos y piedras estancadas. Y bueno, no. He podido llegar hasta aquí, hasta esta curvita. Y recién en la curva hoy en el video, como ven, ya me trabé. Bueno, es que iba a seguir avanzando, ya en una próxima ocasión lo intentaré pasar. Pobrecito, no, porque esta parte es bien pendeja. ¡Ah, mierda! Me enganché. Carajo. Esta parte es bien pendeja. Bueno. Vamos. Vamos. Ah, trepa. Trepa, perro, trepa. Bueno, acá viene un salto, el cual no lo voy a hacer. Así que la voy a bajar tranquilo por el lado izquierdo. Y así como ven. Y por acá se viene esa nada más. Aquí tenemos el famoso cerro Pan de Azúcar. Ahí lo tenemos. Aquí. Acá se viene otra parte un poco técnica. Hace todo por lo que hay piedras. Hay altas piedras.
pasamos. ¿Lo podemos hacer esto? ¡Ah! ¡Qué rico! Aquí tenemos un pequeño puquio. Así se puede cerrar bien en la cámara. El agua sale realmente pura. Lo único. Y bueno, habría que hacer un cierto trabajo para llegar a mejorar esto, ¿no? En la parte de allá hay un descenso que es muy, muy técnico. La verdad que hasta ahora no lo he llegado a pasar. Es súper complicado. Así que bueno, vamos a seguir rodando. Estamos acá en el Prado, próximos a hacer nuestro descenso, ya para terminar el entrenamiento. Así que allá vamos. Gracias. Thank you.
Eso me huele a PR, ¿eh? Eso me huele a PR. A ver, vamos a ver el Strava, gente, qué tal nos puede trabajar. Hoy día es... hemos dado con todo, le hemos fluido. Y que eso me huele a un nuevo PR. El tío que iba más rápido que toda la vez que he bajado. Pura adrenalina.